Como cada domingo, es un gran placer estar de nueva cuenta con todos ustedes, llegar hasta sus hogares y llenarnos de esa gran actitud de ustedes, amigos televidentes. Muy buenos días, Caro, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno, qué agradable compañía. Muchas gracias por su presencia. Los invitamos a ver la siguiente hora de programa, pues el equipo de Tu Día ha hecho un trabajo extraordinario en él. Así es, Caro. Las siguientes secciones les van a encantar. Además, seguimos en el mes patrio, por lo que la fiesta debe continuar y seguir celebrando de mil maneras a nuestro México. Estamos en Lupe de México, un restaurante donde podrás encontrar comida coloquial contemporánea, es decir, la comida antigua típica mexicana con un toque gourmet actual. Lupe de México está ubicada en Boulevard Guadiana número 118, fraccionamiento Lomas del Parque. Los invitamos a que visiten este lugar, Lupe de México. Y ahora sí, pasemos a nuestra primera sección, el rostro social de la semana, donde veremos que después de 11 años de lucha, un 27 de septiembre finalmente se realiza la consumación de la independencia. Adelante. El 16 de septiembre de 1810 al 27 de septiembre de 1821 se cumplieron 11 años de lucha por la independencia de la Nueva España. El triunfo de la independencia de nuestra nación fue gracias a varios sucesos como el retiro de las tropas napoleónicas de España, el triunfo de los liberales bajo la inspiración de una nueva constitución. Al recibir la noticia Nueva España, grupos políticos y del clero se reunieron en el templo de San Felipe de Neri, donde se consolidaría el plan de la Profesa, cuyo objetivo era que ya no fuera aceptada la constitución de Cádiz y aspirando al gobierno independiente. Agustín de Iturbide fue la pieza clave de la unión entre el virrey, los peninsulares y el triunfo de los liberales para representar. Y aunque Vicente Guerrero y Pedro Asensio presentaron resistencia, las propuestas de concluir la guerra de independencia con tratados de paz plasmados en el Plan de Iguala, documento firmado el 10 de febrero de 1927 en Acatempan, proclamando así la emancipación de México y formando el nuevo Imperio Mexicano. El envío de Juan O'Donoghue como representante político en la Nueva España probó de nueva cuenta la visión política de Iturbide para consolidar un nuevo tratado, el de Córdoba, el 24 de agosto del mismo año. De esta manera, el ejército trigarante entra en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, con un desfile triunfal de libertad por la calle Madero de la Ciudad de México rumbo al Zócalo. Entonces se formó el primer gobierno independiente mexicano, que consistía en una junta provisional a la que presidía Agustín de Iturbide. La junta era integrada por 38 miembros y su encomienda era gobernar mientras la nación se consolidaba. Al poco tiempo, se integró el Congreso Constituyente con 120 diputados, con tres corrientes políticas: la borbonista, que seguía pugnando el príncipe español; la corriente de Iturbide, que buscaba proclamarlo emperador; y la corriente republicana. Al mando de Iturbide dejaba las tres garantías que abanderó como nación libre: independencia, religión y unión.